miembro de la bancada del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Constitución, Leonardo Soto. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Este proyecto de reforma constitucional, mediante el cual se dota de autonomía el servicio electoral, constituye un paso de enorme importancia en el marco de la política de transparencia y fortalecimiento de nuestra democracia, impulsada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. La actual agenda legislativa, tanto en esta corporación como en el Senado, se encuentra ocupada por una serie de proyectos de ley que, en pocas palabras, buscan garantizar a todos los ciudadanos que la política y los negocios constituyan para siempre ámbitos completamente separados y las campañas electorales se realicen de acuerdo con la ley. Pero no bastan las nuevas regulaciones, por muy exigentes y severas que sean, sin que exista algún órgano que esté dotado de los medios efectivos para hacer cumplir estas nuevas regulaciones. Sin una verdadera policía que haga cumplir la ley, toda ley y también nuestro modelo electoral sería solo letra muerta, que es lo que sucede actualmente. Así que este proyecto y los demás que vienen en el futuro cercano, que crearán el nuevo servicio electoral, buscan poner fin a la situación de verdadera ley de la selva que actualmente existe en materia de campañas electorales, por un modelo anterior de Cervel que no contaba con los instrumentos, la dotación de funcionarios, ni la capacidad de sancionar las masivas conductas de aquellos que infringían de todas las maneras posibles las normas sobre financiamiento y propaganda electoral. Por eso es necesario una nueva arquitectura jurídica y constitucional para el nuevo servicio electoral, y se parte hoy elevando a rango constitucional su autonomía. Nuestra legislación vigente sobre la materia delega y encomienda a la ley el regular la existencia misma del Cervel, así como la determinación de sus funciones, atribuciones y potestades. Si bien estas normas son de quórum elevado, orgánicas constitucionales, creemos que es fundamental para un correcto funcionamiento de nuestra democracia en todos sus ámbitos separar definitivamente al servicio electoral del poder político administrativo de turno mediante la consagración a nivel constitucional de la autonomía e independencia para dicho servicio. Cumplimos y recogemos de esta forma también una de las recomendaciones de la denominada Comisión Engels y por lo tanto proponemos que el servicio electoral sea reconocido como una autonomía constitucional con el fin de a) fortalecer su independencia y capacidades institucionales para realizar su rol administrativo de organizar elecciones, así como fiscalizar el funcionamiento y financiamiento de procesos electorales y partidos políticos. Señor Presidente, estoy seguro que un nuevo servicio electoral, fortalecido en su independencia y con las capacidades institucionales que se entregarán, constituyen una efectiva garantía a la demanda ciudadana de que las futuras elecciones, candidaturas y funcionamiento de los partidos políticos se realicen buscando satisfacer solo y exclusivamente las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía y no de los financistas de las campañas, y que el que se aparte de la ley sea severamente sancionado hasta con la pérdida del cargo al que se postula. Muchas gracias, señor Presidente. He dicho. Muy bien. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Ha solicitado la palabra en representación de la bancada de la Democracia Cristiana el diputado señor